Muy bien, entonces analicemos primero la página web. Lo primero que tenemos que analizar es la estructura. Entonces podemos ver que tenemos una navegación. Esto podría estar dentro de un header, que es el, la parte verde, y que está al lado de un logotipo. Eh, y también tenemos un, un, digamos, un fondo de que es una imagen y tenemos un h1 y un h2. Esto está dentro de un contenedor que puede ser cualquier elemento HTML. En mi caso, usado un hgroup. Ahora, eh, lo que tenemos que tener en cuenta es de que para el logo, ustedes pueden crear su propio logo, utilizar su propio logotipo, o en caso quieren evitarse todo esto, le voy a dejar en la descripción del video un enlace al Pinterest donde pueden eh, guardar el proyecto, o mejor dicho la imagen, simplemente, simplemente dándole clic derecho, guardar imagen. Esto lo guardan dentro del proyecto eh, en el que vamos a usar. En realidad, eh, el fondo pueden utilizar el fondo que ustedes gustan, pero eh, si quieren fondos, digamos que les sirva para sus proyectos fondos que se vean bien voy a dejarle también un link en la descripción en el que van a poder elegir cualquier fondo que ustedes quieran empecemos entonces lo primero que voy a hacer es ir al escritorio y aquí tengo las tres imágenes que voy a usar en este caso tengo una imagen de fondo el logotipo y otro fondo en realidad no importa por ahora vamos a agregar algunas cosas vamos a crear una carpeta en la que vamos a llamar página que va a ser la carpeta del proyecto lo segundo es que voy a tener que abrirlo con mi editor de código. En mi caso estoy utilizando Atom, ustedes simplemente vayan a la descripción y van a ver cómo instalarlo, los plugins que uso, etc. Aunque ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran. Lo único que he hecho en estos momentos es arrastrar la carpeta hacia el editor de código. Ya una vez abierta, lo único que tengo que hacer es nuevo archivo index.html. El otro, bueno, es un, no es una carpeta, de hecho es un archivo, así que vamos a agregarlo bien. Newfile.index.html new el segundo archivo es eh, un eh, estilo CSS o pueden llamarlo main.css. Pero lo, eh, lo recomendable es que siempre esté en su propia carpeta llamada CSS. Entonces vamos a colocarla dentro de una carpeta CSS. Lo arrastramos y ya está. Ahora necesitamos la carpeta imágenes. Img. Y vamos a ver. Para agregar las imágenes simplemente tenemos que elegir las imágenes que vamos, las arrastramos al proyecto, que era el logotipo, que era el fondo. Este fondo también lo voy a agregar por si acaso para probarlo. Y vamos a hacer esto. Vamos a agregar la imagen, el logotipo y el fondo a la carpeta de imágenes y ya tenemos nuestra estructura del proyecto definida ya no necesitamos más entonces ahora lo que nos toca es escribir la estructura del proyecto como les decía eh, lo primero que tenemos que hacer es eh, simplemente definir esta navegación primero que va dentro de un header pero primero podemos empezar con eh, para empezar eh, con el head de la página html entonces por ejemplo primero el título Luego, eh, los, los fondos que voy a usar y enlazarlo a nuestro CSS. Entonces, vamos a hacer eso: HTML. Eh, vamos a escribir el título, por ejemplo, página web. Simplemente, aunque ustedes pueden colocarle cualquiera, lo, lo que ustedes gusten. El link: el link lo que va a hacer es enlazarlo a mis estilos CSS. En mi caso, los estilos CSS están en la carpeta CSS, Main CSS. Luego, vamos, aquí podremos agregarle los fondos. Para agregarle los fondos, en realidad he usado dos fondos, uno llamado Work Sans y el otro Lobster. Vamos a ir a Google y vamos a buscarlo simplemente Work Sans font y esto nos enviará a la página de Google Fonts y lo único que vamos a tener que hacer es copiar eh, los enlaces. Eh, lo primero es tenemos Work la otra fuente que usamos se llama Lobster, entonces buscamos Lobster font y muy bien, ya tenemos esto de aquí, lo seleccionamos la fuente. Y teniendo seleccionada la fuente, lo único que tenemos que hacer es copiar este link de aquí, este enlace. Una vez copiado, lo que, lo que nos toca es agregarlo a nuestro proyecto. Aquí en esta parte lo, simplemente lo pegamos y ya tenemos WorkSans en nuestro proyecto. La fuente WorkSense. Y para utilizarlo lo podríamos utilizar con esta fuente. Pero la otra fuente que les digo se llama Lobster. Eh, aquí la lo tenemos en Google Forms. Lobster-Google Forms. En realidad eh, esta fuente, la segunda, es para esta parte de aquí, para esta fuente de acá. Porque en la navegación podemos usar la primera fuente y la segunda navegación, para, mejor dicho, para el título y el subtítulo podemos utilizar la segunda fuente. En realidad no es muy recomendable utilizar muchas fuentes, así que dos es lo, lo habitual. Entonces vamos a darle un clic y vamos a copiar el segunda, la segunda fuente Lobster. Vamos a ir, vamos a pegarlo y bien, ya tenemos nuestras, nuestras dos fuentes. Vamos a agregar ahora el estilo Main CSS. Los estilos, en realidad podríamos agregar las fuentes aquí, pero no, tiene, no viene el caso si no tenemos la estructura. Entonces, primero vamos a escribir la estructura. Ahora ya tenemos nuestro head. ¿Qué nos toca? Pues, como vimos en, el, en la estructura del proyecto, lo primero que tenemos que hacer es agregar un header. El header es el que va a tener ese color verde que hemos visto, es decir, este color de aquí. Este color verde que contiene el logo y la navegación. Entonces, como contiene el, el logo y la navegación, lo primero que podría hacer es agregar una imagen que contenga dentro de la carpeta imágenes el logotipo. El logotipo, por ejemplo, se llama FastLogo, entonces vamos a agregarlo con todo y el nombre FastLogo.png. Con esto, si guardamos y vamos al editor y refrescamos, de hecho, tengo un plugin que se llama abrir en navegador. O simplemente aquí lo vemos, ya tenemos la, la carpeta abierta. Entonces, lo que voy a hacer es de que para evitar de estar refrescando a cada momento, voy a agregar un paquete de mi propio editor de código que se llama eh, vamos a ver. Light reload es uno O también podría utilizar otro paquete que se llama Atom Light Reload. Eh, Atom Light Server. Perdón. Entonces le decimos Start Server. Y esto se va a abrir un puerto en el puerto 3000. Y esto lo que hará es lo siguiente. Por ejemplo, yo agrego un H1. Y simplemente guardo y voy a la página y ya lo he agregado. Ya no tengo que refrescar. Si quieren saber cómo instalar este plugin, les recomiendo ir al vídeo que la dejaré en la descripción del vídeo para eh, que puedan instalarlo en su editor de código. En mi caso voy a utilizar Atom. Muy bien, continuemos. Entonces ya tengo el logo agregado. Pero eh, lo segundo que necesito es la navegación. Pero no olvidemos algo. Eh, primero vamos a agregarle algo, un texto alternativo aquí. Esto sirve para agregar al SEO. Entonces vamos a escribirle el logotipo de FAS. O ustedes pueden escribir su logotipo de su nombre. Entonces vamos a agregarle una clase también para estilizar lo que se llama logo. Lo segundo es de que no voy a utilizar un h1, sino lo que quiero es agregarle en este caso eh, es la navegación que está aquí. Esta navegación que por lo general, como sabrán, esto es un ul que está dentro de un nav. Entonces vamos a hacer eso. Un nav dentro de un l, dentro de un ul. Dentro de cada ul, obviamente siempre tenemos un li. Dentro de cada li tenemos una etiqueta a que puede estar uh, enlazada hacia ninguna parte. Con el, el, el numeral lo decimos que está enlazada a en ninguna parte. Y el, ahora le tenemos que agregar las, las pestañas. Por ejemplo, tenemos cinco pestañas. Home, About, Pricing, Blog y Contact. Entonces vamos a agregarle Home. Aunque pueden agregarla en español. No hay ningún problema. Inicio. About o oh, acerca de... Eh, lo segundo, lo tercero, perdón, es precios. En caso de que sea una página de ventas o algo parecido, blog. El blog es muy importante en cada página porque te ayuda al posicionamiento del SEO. El contacto también. Y muy bien, ya tenemos nuestros estilos. Vamos a ir a nuestra página a ver cómo está quedando. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos los estilos. Bien, ahora vamos a ir agregando. La, la cosa eh, más importante. O mejor dicho, la cosa que se. Eh, o mejor dicho, la parte de la página que se ve mucho. es mucho más llamativa. Que es el banner. O mejor dicho. Es este fondo con esto, este texto centrado. Entonces, para hacer eso, voy a agregar un div que tenga la clase Banner Header. En realidad, puede ser el nombre que ustedes gusten, pero es mejor utilizar la misma nomenclatura que yo estoy utilizando: Banner Header. Y dentro de este Banner Header es donde voy a tener, o mejor dicho, este es el que tendrá el fondo, tal fondo eh, de, esta, de esta imagen de computadora con el café y todas las cosas por el estilo. Entonces, vamos a agregar dos cosas: el H1 que tiene el título y el H2 que tiene el subtítulo. Lo primero que voy a hacer entonces va a ser agregar el H1, que va a tener el título FAS, aunque ustedes pueden colocar el nombre de su compañía o empresa o marca. H2, vamos a colocarle mi asombroso sitio. Y ya con esto ya vamos a tener, si vamos a la página, esto ya ha refrescado y aquí vemos, aquí tenemos el H1 y el H2. Muy bien, ya tenemos la estructura y... Si están, pensando, están, si están pensando que falta algo, en realidad ya con esto sería todo. Entonces, lo que sigue es agregarles nuestros estilos CSS. Ok, para agregarle nuestros estilos CSS, vamos a ir a main.css y dentro de aquí vamos a escribir body. El body es obviamente los estilos que afectan a todo el cuerpo de la página. Entonces, lo primero que yo quiero es. Eh, digamos reiniciar los márgenes y padding. Vamos a ver, vamos a escribir margin 0, padding 0. Vamos a guardar y vamos a ir a nuestros estilos a ver cómo está quedando. Y muy bien, le ha quitado los márgenes y el padding a todo. La segunda cosa que yo necesito es agregarle la fuente que, el, que, he, que he usado. Entonces, por ejemplo, lo primero que voy a hacer es agregar esta fuente. Pero como yo ya tengo Google en esta parte, me recomendaba pegar este código de aquí. Entonces, yo simplemente voy a copiarlo y pegarlo de esta manera. Voy a agregarle un font weight de 400. Y la, segundo, la segunda cosa que voy a hacer es agregarle un color que lo puedo nombrar 333. Vamos a ver cómo está quedando. Entonces, vamos a la página. Y muy bien. Así está quedando. Ya debido a que está utilizando la fuente y el color. Entonces vamos a cerrar el Worksams porque ya no lo voy a utilizar. Por ahora lo que voy a hacer es eh, de hecho. agregarle ahora los estilos al H1 y al H2. Pero de manera general. Es decir, a todos los H1 y H2. De hecho, en este caso solamente tengo uno y tengo este de aquí. Vamos a agregarlo por ahora, los márgenes. Entonces vamos a agregar H1, H2 y vamos a quitarle los márgenes. Margen 0, guardamos. Y si vemos la página, ahora vemos que ya no tienen márgenes. Perfecto. Entonces lo que, lo que sigue es ahora agregarle al contenedor. Es decir, a este contenedor que se encarga de centrar el texto. Vamos a agregarle, eh, para centrarlo, tenemos que agregarle un ancho. Entonces, lo primero que voy a hacer es... Eh, agregarle un width, pero primero a la clase contenedor. De hecho, esta clase contenedor he eh, cometido un error, creo, y es de que la clase header, eh, o mejor dicho, el, el, la clase que se encarga de contener todos los elementos, debería estar en esta parte. Entonces, voy a agregarlo. Un, voy a agregar un digamos un div que se encargue de almacenar tanto el, la navegación como el logo. Entonces voy a agregar un div que tenga la clase container. O contenedor, también lo pueden nombrar, pero lo voy a llamar container. Entonces, dentro de container tiene el logotipo y la navegación. Vamos a guardarlo. Esto no va a afectar en nada aún porque aún no he agregado la clase. Entonces, vamos a agregar la clase container, que tiene un width del 80%. Y esto lo que hará es limitar el ancho de la página. Si vemos, eh, en realidad no lo vemos, pero eh, tenemos que, para verlo, vamos a agregarle un margin 0 auto. Entonces, esto se va a encargar de centrarlo. Y aquí lo vemos, ha centrado el contenido pero obviamente esto de aquí no lo he centrado porque esto no está dentro del container muy bien sigamos eh, lo que tenemos que agregar ahora es básicamente ya tenemos los estilos del contenedor lo que nos toca es simplemente agregar ahora los estilos del, del del header para que ponerle un color y que se quede fijo en la barra en la barra de arriba entonces vamos a agregarle el header y lo segundo vamos a agregarle un width del 100% esto es para que o abarque el ancho del 100% de la página Lo segundo también es que tenemos que agregarle un background El background nosotros le podemos agregar un color El color por defecto es eh, Que he usado en este caso, perdón, es 55D6AA Lo guardo eh, Bueno, de hecho simplemente el punto y coma no olviden Y eh, la posición que lo voy a nombrar fija Esto es para que se quede El momento de, de hacer scroll de la página se va a quedar fija Muy bien, aquí tenemos la la navegación, pero obviamente aún falta muchas cosas por arreglar. Sigamos entonces. Lo que nos toca ahora es eh, ya tenemos el header, ya tenemos la parte que está col dándole el color y el contenedor. Ahora vamos a agregarle el digamos la imagen. Vamos a quitarle el, el tamaño original. Entonces como solo tengo una imagen puedo hacer esto y digo imagen width 6%. Esto lo que lo reducirá la imagen en el tamaño. Pero probablemente cuando ustedes estén eh, agregándole más cosas a este sitio, quieran modificarla. Entonces puedo hacer header. img. Y esto solo va a afectar a la imagen que esté dentro del header. Muy bien, el logo ha cambiado de tamaño, 6%. Ya con esto, ahora lo que me toca hacer es hacer el nav. Entonces el nav eh, es digamos que es la parte más sencilla. Porque solamente tenemos que utilizar al nav, al ul. Y que está dentro, vamos a quitarle primero el margen. Entonces, margen 0, el padding 0. Y vamos a agregarle un list style non para quitarle esos puntos. Eh, bueno, un list style non. Non. Y vamos a guardarlo. Y aquí lo vemos. Ahí ya le ha quitado los estilos. Y ahora se ve, es simplemente el, el, típico, el, el típico subrayado azul. Entonces, lo que nos toca ahora es simplemente agregar el. LI, entonces voy a la carpeta nav al li y vamos a agregarle el display inline block, esto lo que haré es ponerlos al lado, vamos a agregarle un margen left de 70 píxeles y bueno, de hecho tiene que ser con minúscula 70 píxeles y vamos a agregarle un padding, de hecho un padding top, entonces vamos a agregarle padding top 30 píxeles y la posición relativa. La posición relativa por ahora lo vamos a dejar aquí, pero eh, de hecho no lo tengo que agregar ahora. Vamos a quitarlo, entonces vamos a ver cómo está quedando simplemente con ese estilo. Y aquí tenemos la navegación, pero quiero que vaya al lado del, del y al mismo nivel que el logotipo. Entonces lo que voy a hacer es, lo primero es ir agregándole a la navegación, a los A, vamos a agregarle un color distinto por ahora. Entonces vamos a agregar nav, ul, li, A, vamos a agregarle el color, en mi caso he escogido, bueno, es el color, no el cursor el color que en mi caso he escogido un 444 luego lo que también he escogido es un text decoration none para quitarle ese subrayado un text transform eh, vamos a ver para convertirlos a mayúscula. Uppercase. case un font size de 14 píxeles para cambiarle el tamaño lo siguiente es de que también quiero que pase algo cuando coloquen vamos a guardar primero esto para ver los cambios vamos a ir y muy bien, ya ha cambiado. Pero quiero que cambie de color cuando, cuando pongan el cursor de encima. Entonces simplemente digo nav, ul, li, a, es dos puntos hover. Vamos a abrirlo y aquí vamos a colocar el color. Vamos a cambiarlo a blanco cuando posicionemos. Entonces presionamos y aquí está. Muy bien, ya tenemos entonces ya el, el efecto. Ahora lo que nos toca es ya tener al fin eh, posicionar tanto la navegación como el logotipo en, digamos, al mismo nivel. Entonces para hacer eso lo que voy a utilizar son los típicos floats. Para hacer eso eh, lo que puedo hacer es primero colocar dentro del header. Eh, del, bueno de hecho lo, lo recomendable para empezar sería. Eh, vamos a volver al, al código. Y vamos a subir un poco aquí. En el header. El, luego del header. De, en esta parte de aquí. Luego del header vamos a agregar un header after que es una pseudo clase. Entonces vamos a decir header dos puntos dos puntos after y aquí es donde vamos a tener que agregarle un pequeño un pequeño hack digamos para que eh, a quitarle ese float bueno vamos a agregarle el contact, el content eh, luego del content vamos a agregarle un display table entonces vamos a agregar un display table y el clear bot porque voy, con gracias a esto voy a quitarle los floats pero te, si ya has visto por ejemplo lo que necesito primero al logo es agregarle tales float. Esto lo que haré es simplemente de que como el, como voy a agregarle al logo que flote y la navegación que flote, entonces luego eh, para que el texto no me quede fuera de marco le he agregado esta clase llamada header after. Pero no te preocupes, esto solamente se agrega una vez. Muy bien, continuemos. El logo lo voy a agregar antes de imagen. Vamos a ver, vamos a bajar un poco. De hecho no he agregado el, la imagen, entonces. De hecho, solamente le afecté el header imagen, entonces vamos a agregarlo aquí, eh, vamos a agregar el logo, entonces el logo, de hecho, tiene que ir junto, y aquí es donde vamos a tener que agregarle, por ejemplo, el float left Bueno, es float left. Float left. Y dentro del float left vamos a agregarle un padding eh, de 10 píxeles. Arriba y abajo, y cero a los lados. Vamos a guardarlo y vamos a ir a nuestro. a nuestra navegación. Muy bien, ya está quedando. Pero necesitamos también que la navegación se encargue de flotar, pero oh, de hecho, como la navegación la tengo un poco estilizada, lo único que tengo que hacer es, de, después de la del imagen, y de hecho lo puedo colocar en esta parte simplemente, antes, el primer nav, y le digo float right, right, guardo, y muy bien, ya tenemos nuestra navegación hacia los lados, perfecto, entonces ya lo único que me queda por ahora es, ya tengo la navegación, ya tengo el efecto hover, pero luego del "-a", tengo una pequeña animación en la, en la página original. Si lo ven, tengo esta animación de aquí. Entonces vamos a agregarla. Lo primero que voy a hacer es eh, agregar tal animación. Entonces voy a ir a, al final de todo el código y aquí es donde voy a agregar esa animación. Entonces para hacer eso vamos a ir a nav, a ul, a li, a a, dos puntos, bueno, a dos puntos, dos puntos, before. Y lo primero que voy a hacer es agregarle tal subrayado, que ese subrayado que aparece de la nada. Entonces, para hacer eso, lo primero que voy a hacer es un content que voy a agregar de esta manera, que no tiene nada. Y vamos a agregarle un display block para que aparezca en la parte de arriba. Porque si lo vemos, cuando vamos a la, a la navegación, aparece en la parte de arriba. Entonces, eso lo logro a través de display block para que no ocupen el mismo espacio. Entonces, le digo hate de 5 píxeles. En realidad, este hate es simplemente. Para, colocarle un, eh, para que se vea el borde de 5 píxeles y un background de 444. Guardo y si voy a la página, en realidad no vemos nada aún, pero es porque me he equivocado en el código. Aquí es nav, no af. Y aquí lo vemos. Ahora ya tenemos cada uno con su subrayado, pero no, obviamente nosotros no queremos que luzca así, nosotros queremos que se agregue eh, después de, de colocar el efecto hover. Entonces, para hacer eso, simplemente coloco nav, ul, li, a 2.hover, 2.2.before. Dos puntos, dos puntos, Con eso, lo que voy a hacer aquí es simplemente, primero, aquí dos, dos efectos. Primero vamos a cambiarle, vamos a empezar que el ancho empiece en 0. Con esto, lo que hará es desaparecerlo. Si guardo y vuelvo a la página, ha desaparecido. Pero cuando coloco el hover, quiero que el ancho cambie a 100. Entonces simplemente escribo 100% y guardo y muy bien, está igual, pero cuando posiciono aparece de la nada. Pero obviamente yo no quiero ese, esa, esa aparición de la eh, tan brusca. Entonces lo que voy a hacer es simplemente agregar la transición aquí. Entonces le escribo un transition eh, un, con alt is in. Y el tiempo de 250 milisegundos. Lo guardo. Y vamos a ver qué tal aparece ya hacia la derecha pero aún hay unas cositas que tenemos que arreglar por ahora eh, lo que puedo hacer es que cambiar el top de hecho es el top y vamos a agregarle un espacio hacia arriba Y entonces digo 18 píxeles un espacio hacia arriba entonces 18 píxeles y básicamente vamos a guardarlo y muy bien ya tenemos el efecto ya tenemos el efecto está funcionando Vamos a ver qué tal nos queda. Aquí está prácticamente igual, solo que eh, en mi caso yo he utilizado un color blanco. En el ejemplo, para los que quieran tenerlo exactamente igual, que probablemente quieran, entonces simplemente le van aquí y le colocan 000. Que es el color negro. Vamos a guardarlo. Y aquí lo vemos, es exactamente igual ahora. Muy bien, ahora nos toca el header. O perdón, el, el nav, el banner header. Ese es el que va a tener el texto. Y básicamente es el que se encarga de darle la parte más vistosa de la página. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ir a agregarle este banner header de aquí. Entonces vamos al estilo. Vamos a la parte de abajo y vamos a agregar. Mmm, bueno, se llama banner header. Entonces vamos a agregar banner header. Y aquí, para afectar los estilos del banner header, simplemente vamos a tener que agregar lo primero, el margen. Vamos a quitarle los margen cero. Eh, luego el background image. Eh, que vamos a tener que agregarle a través de la URL. Vamos a agregarle la imagen que tenemos aquí. La imagen que voy a usar es este que se llama banner-mange large-4. Entonces, eh, para no escribir todo, voy a renombrarlo. Y le voy a escribir banner. Banner.jpg ahora se llama. Entonces simplemente le digo, entra a la carpeta. Como estoy aquí en CSS, voy a decirle que suba un nivel y que entre la carpeta IMG. Entonces le digo... Sube un nivel, entra a la carpeta img y luego a, esa, a ese banner.jpg. Vamos a guardarlo. De hecho, creo que me he equivocado en el nombre. Vamos a ver img Vamos a ver si lo ha cargado o no. Obviamente no lo ha cargado, pero no encuentra el, el nombre. Claro, me he equivocado acá. Después un guión, es punto. Entonces, con eso lo que hace es. Eh, no lo ha guardado. Vamos a refrescarlo. Y ahora no lo vemos. No lo vemos simplemente porque el banner ya está. Es decir, ya tenemos el banner allí. Pero no tenemos texto que demuestre. Entonces lo que voy a hacer es, además, voy a ver si tiene el mismo nombre. Puede también que me haya cometido un error. Banner Header. Banner Header. Muy bien. Eh, vamos entonces a agregarle un hate del 100%. Entonces, bueno, no es del 100%. De hecho, vamos a agregarle un hate del el alto del 100% es decir que ocupe prácticamente el, casi toda la pantalla del, de esta pantalla que está ocurriendo eh, o la que vemos enfrente quiero que ocupe todo pero se como ven como la imagen es demasiado grande no se ve entonces vamos a escribir cover bueno img eh, el efecto para que ocupe todo se llama cover pero es parte del de background size entonces le digo background size cover bueno es cover no contain Guardamos y ya, ya lo vemos, ya se ve ahí. Entonces, ustedes pueden utilizar la imagen que ustedes gusten. Eh, ahora lo que quiero es, es básicamente centrar este H1 que vemos eh, en esta parte de acá, pero esto está dentro de un propio contenedor. Y nosotros vamos a utilizar una técnica bastante conocida de Flex, que es prácticamente de las nuevas versiones de los navegadores. Entonces, vamos a utilizar Display Flex para que empecemos a utilizar Flexbox. Entonces, voy a decir Flex Direction que se encarga de. Eh, colocar mis ítems arriba y abajo como vemos aquí vamos a ir al el h1 está encima y básicamente el h2 está debajo entonces aparte de column lo que vamos a hacer es justify content vamos a agregarle el texto centrado center y align items para que esté centrado de manera horizontal center entonces vamos a guardarlo y vamos a ir a la página y aquí lo vemos aquí está pero obviamente no se ve muy bien. Entonces vamos a ir a afectar a, a tal H1 y H2. Como recuerdan, el H1 y H2 están aquí. Pero para no agregar un div, vamos a agregar algo del propio navegador, que es el H-Group. El H-Group, para los que no conocían, es simplemente se encarga de eh, contener H1s, eh, o mejor dicho, contener headers. Debido a que podemos tener muchos headers en una página web. Entonces, de esta manera, lo afectamos. Entonces, para afectarlo, lo único que tengo que hacer es agregarle... O, lo podría agregar una clase, entonces vamos a hacer eso, vamos a agregar la clase title. Vamos a eso y vamos a crear la clase title aquí. Title y vamos a ver. Lo primero que yo necesito, que es lo más importante, es empezar a estilizarle el fondo, entonces la fuente vamos a decirle font que se llama Lobster. De hecho es font family, entonces vamos a agregar eso font family Lobster. Luego de Lobster vamos a agregarle cursiva y eh, ahora vamos a agregarle un font size eh, para el font size vamos a agregarle 20 píxeles y para el digamos para el borde que ese borde que tiene vamos a agregarle un borde de 2 píxeles que ya lo he probado solid eh, y un color blanco ya con eso nosotros vamos a guardarlo y ver qué tal queda eh, de hecho no lo está afectando vamos a ver por qué eh, title class title. Mm, claro, es el class title, no va en header, va en, en H-Group. Entonces vamos a agregarlo aquí. Y aquí vemos, ya está estilizado, pero aún obviamente no se ve muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos que agregarle un espaciado interior, es decir, el padding. Entonces el padding, vamos a colocarle un 20 píxeles. Luego del 20 píxeles vamos a agregarle un text align center para que esté centrado dentro de ese contenedor. Y un, el color ya le agregado, pero el background aún se ve con otro color. Entonces vamos a darle un 333. Vamos a guardarlo. Y ya se ve, pero el texto, eh, bueno, el, de hecho el background tiene el mismo color que el, que el texto, por eso que no se ve. Entonces vamos a darle el color blanco. Guardamos y aquí lo vemos. Entonces ya tenemos nuestro sitio finalizado, por fin. Eh, ya con esto lo único que nos quedaría es eh, empezar a agregar o mejor optimizar nuestro código para ir agregando más cosas. Por ejemplo, agregar las media queries, agregar SAS quizás, agregar Galp para empezar a mejorar nuestro proyecto. Pero con esto ya hemos terminado nuestro sitio. Si vemos, está prácticamente igual al a la otra página que teníamos. Entonces, uh, lo que podemos hacer es simplemente ya ustedes pueden ir cambiando el color. Cambiando los padding para nivelarlos o hacerlo a su gusto, cambiar las imágenes, etc. Muy bien, ahora lo que nos toca es simplemente agregarle quizás GALP. Para hacer eso, en realidad es muy sencillo, pero en mi caso, eh, lo que voy a hacer es eh, empezar a pedirle algunos requerimientos. Por ejemplo, tener instalado Node.js. Node.js es prácticamente la herramienta por defecto de la web ya hoy en día. Ya todo el mundo lo usa: los frontend, los backend, los full stack, todo. Entonces, es mejor tenerlo instalado. Tengo un vídeo que te voy a dejar cómo instalarlo, no de JS en caso no lo tuvieras. Muy bien, vamos a, una vez teniéndolo instalado, tenemos que abrir nuestra consola y posicionarlos en la ruta del proyecto. Pero en mi caso, como estoy usando Linux, ustedes simplemente pueden ir a ver el vídeo de Atom y el, ahí les muestro cómo instalar este, este terminal. Ese terminal me ubica directamente en mi proyecto. Entonces, yo simplemente digo npm init para instalar GALP. Para instalar Galp en realidad tenemos que tener un proyecto de NodeJS. Entonces para empezar un proyecto de NodeJS simplemente le decimos npm init-yes. Esto obviamente ya crea un package JSON que me dice cómo se llama el proyecto eh, y algunas cosas más de la configuración del proyecto. No se preocupen. Lo siguiente es instalar Galp. Entonces le digo npm install Galp-save-dev. Al hacer esto lo que va a hacer es traerme desde internet Galp. Eh, gal básicamente eh, es el que se va a encargar de ejecutar mi tarea de SAS. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es crear otra carpeta que se llame SAS. New folder SAS. Y vamos a crear un nuevo archivo que se llame gal file.js. Este gal file es el que va a tener la configuración. Pero obviamente, existen no solamente existe Gal, existe Grant, existe Webpack y muchos otros eh, eh, administradores de tareas. Y entonces yo no, me sé la, la, yo no me sé la sintaxis, pero para eso está la documentación, para ayudarte cuando no sabes algo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que aquí en Galp vamos a configurar SAS. En realidad, SAS, SAS es una herramienta de Ruby. Y para evitarnos están instalando Ruby y configurando la gema de SAS y todos esos. Entonces vamos a instalar, y como ya tenemos NodeJS instalado, vamos a utilizar una herramienta de SAS que está enlazada con Node, que se llama NodeSAS, que es prácticamente lo mismo. Entonces... Como ven, él ha creado una carpeta que se llama Node Modules. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente ir a mi, a mi, a mi navegador y vamos a ir a la parte de Galp. Entonces, aquí vemos la configuración. En realidad, no tienen que usarse por este código porque en realidad no vamos a usar todo. En realidad, solamente vamos a usar una pequeña parte de Galp que se va a encargar de compilar el SAS. De hecho, para ser mucho más específico, vamos a escribir Galp. Eh, Galp SAS. Ya con esto lo que haríamos es ir a la página de GalpSas. Para eso primero necesitamos instalar ese SAS que le digo. Entonces npm install SAS o en mi caso se llama node SAS-save. Presiono enter. Bueno, de hecho lo voy a cancelar con control c. Presiono control c cuantas veces quiera. En guión dev. Me olvidé del, del guión dev. Con esto ya voy a instalar SAS. Muy bien. Mientras se instala, lo que voy a hacer es que en Gal me toca configurarlo mientras se instala. Entonces simplemente para instalarlo, simplemente tengo que... Instalar, eh, copiar este código de aquí y lo pego <laughs> muy bien. El Luis Strict por ahora lo puedo borrar porque no tengo nada complicado. El GALP, lo ya lo instalé. Si recuerdan, npm install GALP instaló GALP, pero me falta este de aquí, GALP-SAS. Por ahora, mientras se sigue instalando mi Node SAS, vamos a seguir con lo de aquí <laughs> y es el SAS. Tenemos que ir aquí en esta carpeta SAS. Me dice que aquí están los archivos fuentes, entonces él va a analizar todos los archivos que terminen con punto, asterisco. Punto, SCSS, entonces vamos a agregar un main.scss. Dentro de aquí, vamos a luego. Esto es para configurar los errores, eh, en realidad no lo vamos a utilizar mucho. Y el CSS, el CSS es donde la carpeta donde va a escribir el archivo. Entonces, el archivo eh, se llama CSS, pero va a tener el mismo nombre: main.css. No hay ningún problema, es decir, va a sobreescribir este archivo de aquí. Ahora lo que nos toca es de que. Va a crear una carpeta que se llama SAS Watch. Ahorita eh, con este código ya está funcionando, pero me falta aún otra dependencia, otra biblioteca de Gulp, se llama npm install gulp sas safe dev Esto va a instalar gulp-sas y ya con esto ya tendría mi proyecto configurado. Muy bien, por ahora voy a copiar todo este código de SAS de, de CSS, perdón, y vamos a cortarlo y pegarlo en main.scss Vamos a pegarlo. Y aquí en main.css no se olviden de guardarlo. Muy bien. Ahora mi main está totalmente en blanco. Si voy a mi página web, la he quitado los estilos. Pero vamos a utilizar sass para que él compile, o mejor dicho, él convierta todo el código .scss a un main.css. Para hacer eso, vamos a nuestro archivo y vamos a escribir gulp sass 2.watch. Presionamos enter. Y vamos a ver, esto está eh, ejecutándose. Vemos que aquí nos manda SAS mmm, vigilando en español. Entonces vamos a ver, vamos a nuestra página, eh, vamos a ver si lo, ha, si lo ha convertido, parece que no, entonces vamos a ver qué pasa. Main.css, de hecho está en blanco, aún no lo ha compilado, vamos a ver cuál es el problema. Eh, está en una carpeta CSS, el SAS y los, el archivo archivo.scss. Muy bien. Entonces, para que él compile, simplemente vamos al main.sas en caso no, haya, no lo haya hecho y guardamos, control S, y obviamente vemos que aquí ha ocurrido un cambio, cada vez que nosotros presionamos control S ocurre un cambio, es encarga de vigilar cada vez que guardamos. Y vamos a nuestra página y ya está, ya hemos agregado los estilos. De hecho, en main.css tenemos el típico, es prácticamente lo mismo, pero podemos comprimirlo. Vamos a ir al GALSAPS y aquí vemos una configuración para comprimirlo. Para comprimirlo es bastante sencillo. Es decir, cuando ustedes su página la tengan en internet, obviamente no van a querer los estilos de, digamos, no van a querer los estilos eh, escritos de esta manera porque ocupa mucho espacio y hace que la página cargue más lenta, entonces podemos comprimirlo. Para hacer eso, simplemente vamos aquí a la configuración de Galp. Y aquí vamos a escribir esta parte de aquí. Vamos a. Bueno, me olvidé de copiar, tengo que copiar esta parte. Pipe. Y aquí, esta parte vamos a quitarle el on. Porque ya lo, te, ya lo teníamos. De hecho, puedo cortar esta parte de aquí. Y muy bien. Voy a guardarlo. Y tengo que reiniciar el, el Galp. Entonces lo cancelo con control S y lo reinicio. Entonces guardo. De hecho, y vamos a ver. Esto en mi página web está exactamente igual. Pero vamos al CSS. Mmm, y prácticamente está igual. A ver, vamos a ver qué error tenemos. El, el principal probablemente sea en la configuración. Es de que no lo haya guardado. Entonces vamos a ejecutarlo. Una vez más, eh, vamos a escribir onError. Vamos a ir a la configuración para ver cómo la tiene. Eh, pie on error es prácticamente lo mismo, entonces vamos a guardarlo. Vamos a ejecutar sal, eh, SAS Watch nuevamente. Y vamos al main CSS, guardamos. Y vamos a ver. De hecho, a nuestro main CSS. Y aquí lo vemos. Ya lo tenemos comprimido, todo está en una sola línea. Esto va a cargar mucho más rápido en nuestro navegador. Y tu página puede ser posicionada mucho más arriba porque carga mucho más rápido. Entonces ya tenemos SAS. Ahora. Ya tenemos comprimido, pero yo no lo instalé porque quería comprimirlo. Yo lo instalé porque quería aprovechar las ventajas de esas. Entonces, vamos a dividir nuestro código. Por ejemplo, podemos dividirlo. La estructura para dividir nuestro código CSS es prácticamente a, a gusto. Es decir, tú puedes crear, por ejemplo, una carpeta que se llame Colors. Y aquí tú configuras las variables de colores. La segunda es de que podemos también agregar nuestra estructura. Podemos agregar una carpeta que se llame Site. Y aquí, por ejemplo, crear un archivo que se llame su guión header.css. Muy bien. Te puede estar confundiendo algo. Y es de que. ¿Por qué crearé una carpeta que se llame Colors? De hecho, tiene que ser con Colors, no subguión colors Y el site eh, le su guión header Este su es parte de SAS mismo. Esto significa que es una parte del código. Es decir, que nuestro main CSS lo podemos dividir en múltiples archivos que pueden ser mucho mejor administrados. Entonces, vamos a hacer eso. Por ejemplo, aquí tengo eh, estilos generales. Esto lo puedo mandar a, un, a una parte de mi site que sea general, que para hacer referencia a estilos generales. Entonces lo pego, lo guardo y ya está. Lo segundo es que puedo tener una, un header. Entonces corto este header de aquí y voy al header que he creado y lo pego. Ya tengo la cabecera agregada. Entonces eh, vamos a agregar, vamos a seguir dividiendo nuestro código. El logotipo y el header y el nav. Prácticamente todo esto lo puedo agregar en la barra que sea de navegación. Entonces vamos a crear una parte de aquí en el site que se llame navegación. Bueno, de hecho puede ser navigation, navegación, da igual. Navegación.css Y dentro de aquí vamos a eh, copiar todo este código de los nav Que prácticamente es toda la navegación Entonces vamos a copiarlo, vamos a cortarlo Y vamos a cortarlo y pegarlo en esta parte de navegación Lo guardamos, no se olviden de guardarlo Y muy bien, el banner header En esta parte de aquí Es de donde tenemos que... Podemos agregarlo en otra parte Entonces podemos decirle banner simplemente Le decimos banner.sas bueno, .css Que significa super css O algo por el estilo, en fin Ya, en nuestro main ahora ha quedado limpio Pero yo puedo empezar a hacer esto Import Tengo que importar, entonces entro a la carpeta site Dentro de la carpeta site eh, Entro a general, entonces nosotros no tenemos que agregar Su guion aquí, solamente general Y luego puedo repetir lo mismo con el header La navegación y el banner, entonces le digo de esta manera El primero es el header Luego es el, el banner, eh, la navegación, y luego es el banner. Lo guardo. Vamos a nuestro SAS y vamos a ver. Galt SAS, lo cancelo. Guardo y él me ha creado, <laughs> me ha creado la estructura prácticamente de, de todo el sitio. Vamos a ver el main SAS y aún tenemos los estilos. Vamos a ver qué tal se ve. Si falta algo, y obviamente falta algo. Vamos a ver qué es lo que falta. Entonces algo he hecho mal. Entonces para repararlo es simplemente tenemos que ir al main y guardarlo. Control S y vemos que los cambios pasan algo. Entonces simplemente que guardamos esto, lo compila nuevamente y vamos al sitio y ya lo tenemos los estilos nuevamente. Pero ¿cuál es la ventaja? Que ahora lo tenemos dividido. Ahora el código, por ejemplo, el general tiene los estilos generales, el header solo los estilos del header, la navegación y el banner prácticamente igual. Entonces de esta manera ya tenemos configurado nuestro proyecto con GALP y SAS. Muy bien, ya hemos terminado nuestro sitio básico, ya tenemos nuestra navegación, ya tenemos nuestros estilos y esto está prácticamente igual a cualquier sitio con HTML y CSS, pero hemos configurado SAS y Gal, entonces hemos aprendido dos herramientas más, de hecho es parte de NodeJS, así que podría considerarse como tres herramientas más. Entonces, si ustedes quieren seguir aprendiendo, este sitio pueden seguir optimizándolo, falta mucho por arreglar. Por ejemplo, las imágenes también pueden ser comprimidas al igual que el CSS para que ocupen menos espacio y tu página cargue mucho más rápido. Eh, los CSS pueden ser eh, mucho mejor estructurados a tu gusto. Eh, el HTML también puede ser comprimido para que cargue mucho más rápido en una sola línea. Eh, las fuentes podemos utilizarlas dentro del CSS o básicamente como gusten. Básicamente si ustedes quieren seguir extendiéndolo simplemente agregan, eh, digamos, abajo de aquí, de este div, agregan otra, unas secciones e imágenes y pueden ir extendiendo el sitio. Luego pueden el CSS ir agregando las media queries si ustedes gustan. Y bueno, de hecho tendrían que hacerlo en SaaS porque ya está configurado con SaaS. Pero eh, eh, si a ustedes eh, les interesa y les gustaría hacer otro proyecto parecido a como ya hemos hecho en este video, me lo dicen en la descripción y ya veré eh, cómo ayudarlos. En realidad, muchas gracias por ver el video y por los comentarios que he recibido en otros videos. Eh, realmente me ayudan a ver qué es lo que realmente les interesa. Entonces. También voy a subir en el canal otros vídeos aparte de HTML, CSS, también como JavaScript, para hacer un sitio ya un poco más eh, dinámico, con base de datos y cosas por el estilo. Y he visto que también Java es un sitio popular, así que también voy a intentar crearle un proyecto, un vídeo práctico de cómo hacer un sitio web con Java, como backends y HTML, CSS. Y eso sería todo. Eh, de nuevo, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo en sus grupos, porque yo no estoy en todos los grupos eh, de Facebook, Twitter, LinkedIn. Instagram, eh, eh, yo no estoy en todos así que eh, me ayudaría mucho si lo compartieran en sus grupos que más eh, les gusta y eso sería todo, gracias.